En este vídeo explicaremos los requisitos de información más relevantes de las normas vinculadas a los aspectos de gobernanza de la empresa. En esta materia, el EFRAC ha elaborado dos normas. La primera sobre gobernanza, gestión de los riesgos y control interno, y la segunda sobre conducta en los negocios. La primera norma detalla los requisitos de información necesarios para entender la estructura de gobernanza de la empresa y sus sistemas de gestión de riesgos y control interno. Para lograr este objetivo, la norma obliga a la empresa a aportar información sobre aspectos relevantes de la gobernanza, tales como el rol y la composición de los órganos administrativos de gestión y de supervisión de la empresa, relacionados con los aspectos de la sostenibilidad, una descripción de la política de diversidad aplicada y su implementación, o los sistemas de control interno y de gestión de riesgos, incluyendo los relacionados con el proceso de reporting de la empresa. La segunda norma detalla los requisitos de información necesarios para entender la estrategia, los procesos y procedimientos y los resultados en relación a la conducta en los negocios de la empresa. Esta materia cumple un amplio espectro de comportamientos que promueven la transparencia y las prácticas de negocios sostenibles y que benefician a los agentes de interés de la empresa. Esta norma se concentra en los tres aspectos siguientes: cultura de conducta en los negocios, prevención de la corrupción, sobornos y otros comportamientos que se consideran ilegales porque benefician a las personas en posiciones de poder en detrimento del impacto social de la empresa, transparencia sobre comportamientos anticompetitivos, compromiso político o lobbying. Las dos normas coinciden en la clasificación de estos requisitos de información en tres apartados. El primer apartado está relacionado con la estrategia y el modelo de negocio, la gobernanza y la organización, los impactos, riesgos y oportunidades. Este apartado incluye requisitos de información sobre la estructura de gobernanza y su composición y sobre las iniciativas para establecer, desarrollar y promover una cultura de conducta en los negocios. El segundo apartado está relacionado con las políticas, los objetivos, los planes de acción y los recursos dedicados. Este apartado incluye requisitos de información sobre los códigos, las políticas o las prácticas de gobernanza en relación a las funciones de los diferentes órganos relacionados con la sostenibilidad, al proceso de nominación y selección de los miembros de estos órganos o a las políticas de diversidad. También incluye requisitos de información sobre las políticas y los objetivos en materia de conducta en los negocios o sobre los sistemas de prevención y detección de la corrupción y los sobornos aplicados por la empresa. El tercer apartado está relacionado con las medidas, con la medida de los resultados de la empresa. Este apartado incluye indicadores que permiten medir los resultados obtenidos en materia de gobernanza y de conducta en los negocios, como por ejemplo el porcentaje de miembros de órganos en función del género, de la edad u de otros indicadores de diversidad relevantes, el número de reuniones de los órganos y la tasa de asistencia de sus miembros, el número de programas de formación en materia anticorrupción y antisobornos, o los procedimientos abiertos relacionados con la corrupción, los sobornos y los comportamientos anticompetitivos. Además de estos apartados, estas normas también incorporan varios anexos con los conceptos más relevantes incluidos en las normas y una guía de aplicación con información detallada de cada uno de los requisitos de información. En el siguiente vídeo realizaremos una comparativa de las normas europeas de sostenibilidad publicadas por el EFRAC y las normas internacionales de sostenibilidad publicadas por la ISSB, para identificar los principales parecidos y diferencias.